IFIPINE es uno de los institutos que depende del CONICET. En este lugar hay varias líneas de investigación. En este informe te mostramos y te contamos los avances en el tratamiento sobre el cáncer de mama, autismo, ansiedad, depresión y también el tomate que se usa para mejorar la calidad de vida. ¡Vamos! Albana Gatelli es investigadora adjunta. Se dedica a buscar diferentes blancos moleculares que ayudan a generar nuevas drogas para atacar el cáncer de mama, una enfermedad que afecta a una de cada 8 mujeres. El proceso es muy largo. Lo que encontremos nosotros ahora va a tener resultados mucho, mucho tiempo después. Pero si no está, no se llega al resultado final. Uno aporta. En ciencia uno va aportando de a poquito conocimiento. Alguien lee tu trabajo, vos lo comunicás en una reunión internacional, entiende cómo funciona, lees otra cosa, hay aportes distintos. Y todos, nosotros con nuestro aporte desde la Argentina, vamos llevando digamos, todo hacia más aplicación. Para después trasladarlo a una farmacéutica que esté interesada en diseñar una droga para el blanco que encontramos, por ejemplo. Araceli Seife es becaria postdoctoral. Su labor es fundamental porque estudia el comportamiento de personas con autismo, dando como resultado la importancia de la inclusión social. En humanos se ha visto de que hay más nenes que nenas autistas, depende de la publicación, pero en general se habla de una relación de 4 a 1, 4 nenes por cada nena autista. Nosotros lo que hemos visto en nuestro modelo, que poniendo animales autistas con no autistas, se les recupera el fenotipo. Entonces, de nuevo, nosotros trabajamos con ciencia básica, modelos preclínicos, pero de nuevo, como hemos testeado, que podemos recuperar la sociabilidad actuando en el momento justo del desarrollo. A mí me parece súper interesante también en términos de la inclusión, integrarnos de una manera más justa como sociedad. Nosotros somos una población diversa y está bueno que así sea. Entonces, bueno, ¿cómo construimos eso? Y bueno, básicamente es desde el conocimiento, no creo que haya otra forma. Carla Argañarás es becaria doctoral. Su trabajo es investigar de qué manera afecta la ansiedad y la depresión en el cerebro humano como paso previo a la aplicación del tratamiento indicado. Son patologías que se sabe que están cada vez más en aumento, se diagnostican mucho, y lo que nosotros tratamos es de entender qué es lo que está pasando detrás de estos trastornos, porque se sabe muy poco. Nosotros tratamos de entender los circuitos neuronales que están detrás de estas patologías y ver cómo pueden estar alterados. Y el cerebro a veces puede ser una especie de caja negra al respecto de esto, y sabemos poco de qué estructuras o qué es exactamente lo que está alterándose. Siempre que uno termina alguna parte de un proyecto, se publica. Eso se publica en revistas internacionales y con el reconocimiento de la comunidad internacional, y muchas veces eso ayuda para perpetuar colaboraciones y formar redes internacionales. Tener un organismo que vele porque todos estos proyectos estén investigando, aunque son a largo plazo, digamos, necesitamos lo que pueda aportar la ciencia básica para que después, más adelante, esto pueda servir para el desarrollo de una nueva terapia. Pero sin todo ese aporte importantísimo de la ciencia básica, es difícil. Cristian Zoraire es becario doctoral. Durante sus días en el CONICET, estudia la mutación genética de los tomates para generar plantas y semillas que luego los productores cosechan en sus campos y llegan a la gente con más vitaminas para mejorar así la alimentación. Es una planta americana y hoy día el país importa un 70% de las semillas que se utiliza para la producción de tomate. Y entonces, medio que la idea del laboratorio es revalorizar las semillas argentinas. Un tema de soberanía nacional, de nosotros tener nuestras propias semillas. Y también, en paralelo, muy importante, trabajamos con síntesis de vitamina E. La vitamina E es un poderoso antioxidante que prevé el cáncer. Esta calidad nutricional está relacionada con mejor productividad. Esto es conocimiento científico también, ¿no? Es como colaborativo, directamente con el mundo, te diría yo. El CONICET es el principal organismo en nuestro país dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología. Además, aporta un conocimiento indispensable a través del trabajo y el intercambio internacional.